vida será una Eucaristía. Perdón que en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía, en este día en el que celebramos la Epifanía del Señor. Celebramos que Dios envía a su Hijo al mundo, que es la luz del mundo, que viene a salvar a todos los hombres que quieren creer en Él y que le abren el corazón. Porque Dios no quiere la muerte de los hombres, sino que se conviertan y vivan. Vamos a dar gracias al Señor porque es un Dios de misericordia, porque es un Dios que ilumina nuestra vida, nuestra conciencia, para que no vivamos en la tiniebla. Como siempre, guardamos un momento de silencio en el que en nuestro interior pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú que en este día revelaste a tu Hijo unigénito a los pueblos gentiles por medio de una estrella, concede a los que ya te conocemos por la fe poder contemplar un día cara a cara la hermosura infinita de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías. Levántate, brilla Jerusalén, que llega tu luz, la gloria del Señor amanece sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, y su gloria aparecerá sobre ti, y caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista en torno, mira, todos esos se han reunido o vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás radiante de alegría, tu corazón se asombrará, se ensanchará cuando vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos, de dromedarios, de Madián y de Efa. Vienen todos de Saba trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna, que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que los reyes de Tarsis y las islas le paguen tributo, que los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones, que se postren ante él todos los reyes, que todos los pueblos le sirvan.
Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor vuestro, ya que se me dio a conocer por revelación el misterio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Jesucristo por el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Entonces, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó, y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, «En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel». Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles, «Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo». Ellos, después de huir al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos, hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. La comprensión del ser humano se produce siempre a través de la construcción de imágenes que nos ayudan a entender y a representarnos el mundo y los conceptos que queremos describir con las palabras. Tan es así que los teólogos, cuando quieren hablar de la Iglesia, que es un misterio, podemos comprender parte de lo que es, pero como misterio hay gran parte que no podemos llegar a entender, los teólogos, cuando hablan de la Iglesia, suelen utilizar siempre distintas imágenes o metáforas. La que más predicamento tiene últimamente es la de la Iglesia como pueblo de Dios, porque Cristo murió y resucitó para salvarnos, con su derramamiento de sangre, ha comprado nuestra libertad. Somos pueblo de Dios porque Él nos ha rescatado. Otra imagen muy utilizada es la de que la Iglesia es templo del Espíritu Santo, porque en ella o ella es alentada, guiada, animada por la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. El Padre es el Creador, el Hijo es el Salvador
El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad que alienta, guía y, por lo tanto, dirige a la Iglesia. Yo creo que en la fiesta de la Epifanía o manifestación de Dios a todos los pueblos hay una imagen de la Iglesia que no podemos olvidar porque la fiesta que hoy celebramos nos habla de ella. Y es la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Un cuerpo tiene muchos miembros. Cada uno de los miembros tiene su finalidad, su cometido, y todos son fundamentales. Y vaya que sí lo es, porque cuando te duele la cabeza, aunque no te duelan los pies, te sientes mal. Cuando te duele la mano porque querías clavar un clavo y te has dado sin querer un golpe con el martillo, te duele todo el cuerpo. Oye, que es que solo te duele el dedo, la uña a lo mejor del dedo, pero te duele todo el cuerpo. ¿Qué malestar te genera? El cuerpo sufre cuando sufre alguno de sus miembros. El cuerpo actúa cuando actúa alguno de sus miembros. Creo que esta imagen es importante entenderla, porque solo desde esta imagen podemos comprender la fiesta que hoy celebramos. Hoy celebramos que Dios es el Dios que viene a salvar a todos los hombres y que para poder salvar a todos los hombres envía a su Hijo al mundo. Él murió y resucitó para salvarnos. Y Cristo quiso fundar la Iglesia y sus sacramentos para que los sacramentos, que son los auxilios espirituales que Cristo creó, sirvieran para llevar el amor de Dios, la salvación a todos los pueblos. Y nosotros, como miembros del cuerpo místico de Cristo, tenemos la misión de colaborar con Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Tenemos que colaborar con Él en esta tarea de ser luz, de evangelizar, de llevar la salvación, el amor y la misericordia de Dios a todos los pueblos. De igual manera que los magos de Oriente, cuando visitaron al niño, le entregaron sus regalos después de adorarlo, oro, incienso y mirra. De igual manera que los pastores, que después de recibir el anuncio del ángel, fueron corriendo a adorar al niño, y estoy seguro que dentro de su pobreza, precariedad de vida, porque era una vida muy precaria, seguro que llevaron algún queso, alguna pelliza para que María, José o el niño se pudieran proteger del frío. Seguro que junto con la visita llevaron algún presente. De esa misma manera nosotros hoy recibimos la llamada de Dios. Dios nos recuerda hoy mediante esta fiesta que tenemos como miembros del cuerpo místico de Cristo que colaborar con Él en la obra de la salvación. Y lo hacemos, por ejemplo, cuando los padres educáis a vuestros hijos en una conciencia recta, cuando enseñáis a vuestros hijos a rezar, les enseñáis que Dios existe, que Dios les ama. Recuerdo cómo al principio del pontificado del Papa Francisco me llamó poderosamente la atención cómo él hablaba con muchísimo cariño de su abuela, que decía él, la nona, en italiano abuela, ha sido la que me transmitió la fe, porque me enseñó a rezar, porque me introdujo en este mundo que es la relación con Dios. ¿Qué importante es eso? Formar a tus hijos para que sepan quién es Dios, enseñar a tus hijos que pueden tener con Dios una relación personal de amor, de cariño, de respeto también, porque les enseñas a distinguir el bien del mal, dado que no todo está permitido ni todo es bueno. De esa manera tú colaboras con Dios, con la evangelización en la obra de la salvación. ¿O cuántos catequistas dedican parte de su tiempo a enseñar catequesis en las parroquias o en los colegios? ¿Cuánta buena labor se hace por parte de padres y madres de familia que dedican parte de su tiempo libre para enseñar religión o catequesis, mejor dicho, a los niños que se preparan para realizar su primera comunión? ¿Y cuántos jóvenes también colaboran con la Iglesia en esa misión? Hay un riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? El que pienses que tienes tanta miseria que tú no vales. El que pienses que debido a tu pecado, a tu pobreza, el Señor se merecería mucho más y que con lo que tú le vas a dar no puedes ayudarle a Él
a que toque el corazón de las personas. Pero ese riesgo es un riesgo infundado, es un temor infundado, porque el Señor, que te ha llamado a formar parte de su cuerpo, quiere que tú colabores con Él. Él no te necesita, es Dios, podría hacerlo de otra manera, pero ha querido asociarnos a la obra de la salvación para que fuéramos colaboradores suyos. Y el riesgo es que tú pienses que tu pecado es tan grande que no puedes colaborar con Él. Y esto es falso. Dale a Dios tu pobreza. Dale a Dios tu pobreza significa, preséntale tus miserias, confiésate con frecuencia, pídele en la oración que te dé su gracia para que crezcas humana y espiritualmente. Pídele que te ayude a ser luz de su amor en medio del mundo. Los magos de Oriente, los pastores, no tuvieron miedo. Sabían que se iban a encontrar con el Salvador del mundo. Podían haber pensado, no soy digno de visitarle, mejor me quedo aquí y que le visiten otros que son más sabios, más inteligentes, más santos. Sin embargo, fueron los pastores y fueron sus majestades, aquellos que habían visto salir la estrella. No se fijaron en su pobreza, sino que sintieron la llamada del Salvador y acudieron a su llamada, acudieron a su encuentro. Por eso nosotros que formamos parte del cuerpo místico de Cristo, tenemos que aprender a perder el miedo a nuestras miserias. Dios es capaz de transformar tu corazón. Dios es capaz de servirse de tu pobreza para tocar el corazón de los demás. ¿Cómo? Solo Dios lo sabe. Tú fíate de Él. La Iglesia, alentada por el Espíritu Santo, es capaz de tocar el corazón de los hombres y de llevar la luz de la verdad. No somos perfectos, pero como Quevedo decía, polvo soy, Señor, es decir, tengo defectos, miserias, pero polvo enamorado, que desea amarte cada vez más, que se fía de ti, de tu poder, de que tú eres el Salvador y no mira tanto su miseria ni lo que puede presentarte, simplemente te da lo que tiene. Si no puedes darle a Dios un palacio porque tienes debilidades, y tú conoces las tuyas y sabes cuáles son y te pesa tenerlas y por más que luchas una y otra vez caes, dale a Dios un portal de Belén, un establo. Si Él nació allí, a Dios no le asusta nuestra pobreza. A Dios le duele una cosa, nuestra tibieza. Que porque somos débiles nos alejemos de Él y entonces sin darnos cuenta el diablo gana doblemente. Gana cuando caes y pecas. Él intenta seducirte y gana cuando por una falsa modestia o porque piensas que el Señor no se merece tu miseria no te levantas y te alejas de Él. Al contrario, como el hijo pródigo que sabía que no se merecía el cariño de su padre, vuelve a la que es tu casa porque tú formas parte de la Iglesia como cuerpo místico, tú eres miembro de ella. Por lo tanto, no tengas miedo, dale a Dios tu pobreza. Quizás unos puedan ofrecerle oro, porque tienen mucha santidad. Otros podrán ofrecerle incienso o mirra. Tú dale a Dios lo que tú puedas darle. Tu humildad y tu corazón, tu deseo de amarle. Y verás cómo el Señor se sirve de ti para tocar el corazón con su gracia de los que pasan por tu vida. Si eres humilde, si te fías del Señor, si te abandonas en Él, podrás ser, como miembro que eres del cuerpo místico de Cristo, instrumento de Dios para tocar el corazón de las personas. El Señor te llama. No creo que le debas decir que no. Simplemente, sé humilde, ábrele el corazón y abandónate en Él. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre,
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia, para que lleve la luz de la verdad, la buena noticia a todos los hombres, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Pedimos por los que no tienen fe, especialmente por aquellos que ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan. Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira propicio, Señor, los dones de tu Iglesia, que no son oro, incienso y mirra, sino Jesucristo, que en estas ofrendas se manifiesta, se inmola y se da en alimento. Él que vive y reina contigo, en unidad con el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo, para luz de los pueblos, el verdadero misterio de nuestra salvación. Y al manifestarse Cristo en nuestra carne mortal, nos renovaste con la gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo en que tu único Hijo eterno como tú, en la gloria, se manifestó en la realidad de nuestra propia carne. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu hija Chitina y de los difuntos de la familia Herranz Yácer, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Cuando María recibió la petición de Dios por parte del ángel Gabriel, supongo que no se sentiría digna, pero como era muy humilde y era consciente de quién se lo pedía, dijo simplemente: «He aquí la esclava del Señor». No tengas tú miedo a tu miseria. El Señor te llama, quiere servirte de ti para que toques el corazón con su gracia de los que pasan a tu lado. Fíate de Él, Él sabrá cómo transformar tu vida, cómo servirte de ti para tocar el corazón de los que pasan por tu vida. El Señor que nos ama, nos llama a formar parte de su cuerpo místico, y todos los miembros del cuerpo son importantes y fundamentales para llevar a cabo la misión de la salvación de los hombres. Podemos ser colaboradores de la obra de la salvación si con humildad, como María, le decimos: hágase en mí según tu palabra. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad,
Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Amén.
Oremos. Que tu luz nos disponga y nos guíe siempre, Señor, para que contemplemos con fe pura y vivamos con amor sincero el misterio del que hemos participado, por Jesucristo nuestro Señor. Espero y deseo que sus majestades sean muy generosos con vosotros, porque habéis sido buenos. Esperemos que el año que acabamos de empezar sea un año marcado por el amor a Dios y también, como no, por el consuelo a tantos que, sin tener fe ante las dificultades de la vida, se encuentran solos. Dios nos necesita, ofrezcámonos, ofrezcámosle nuestra pobreza. Os voy a impartir la bendición final, la bendición solemne. Contestáis a cada invocación, amén. El Dios que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, derrame abundantemente sus bendiciones sobre vosotros y afiance vuestros corazones en la fe, la esperanza y la caridad. Amén. Y Él, a todos vosotros fieles seguidores de Cristo, manifestado hoy al mundo como luz en la tiniebla, os haga testigos de la verdad ante los hombres. Amén. Y así, cuando termine vuestra peregrinación por este mundo, lleguéis a encontraros con Cristo, luz de luz, a quien los magos guiados por la estrella contemplaron con inmensa alegría. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen que proteja a nuestras familias y a nuestros países. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes Nostra Salve. A te clamamus, Esures Filii Eve. A te suspiramus, germentes et frentes, ina lacrimarum valle. Ella ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos ad nos converte. Ella Jesús, benedictus frutus ventris tui, nobis post hoc exilium os dei.